primer lugar a hacerles extensivo un saludo institucional de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones y a su vez del Jurado Nacional de Elecciones, que ha tenido también a bien el área de la escuela, o mejor dicho, del área de educación del Jurado Nacional de Elecciones, invitarme también una vez más para compartir algunos detalles, algunos conocimientos propios de la materia que es alianzas electorales, ¿no? Quizás disculpándome también por el pequeño retraso, creo que ha habido un par de temblores, no sé si los han percibido. Acá creo que no se mueve, pero un poquito arriba en el quinto piso sí es un poco más llamativo. Ha sido un temblor fuerte, ya lo van a ver en las noticias, ¿no? Pero hay que estar tranquilos, ¿no? Hay que estar tranquilos si vuelve a repetirse, ¿no? Bueno, en primer lugar quisiera saber si estoy frente a un auditorio compuesto básicamente por representantes de organizaciones políticas o en general en sí de ciudadanía que quiere en esta oportunidad acercarse un poco a estos conceptos en materia electoral, ¿no? Esto a la vez para un poco perfilar la exposición el día de hoy. No sé si ya la mayoría de ustedes tienen algún cierto conocimiento de esta materia, ¿no? No sé, ¿alguien puede decirlo por ahí? ¿O es la primera vez que tienen la oportunidad de toparse con estos temas, ¿no? No, sin miedo, ¿no? Un poco para ubicarnos, ¿no? ¿Son personeros? Ah, sí, les... Ya, vamos entonces a matizarlo. Vamos a matizar, entonces si está hoy frente a un auditorio básicamente de una ciudadanía deseosa de conocer estos temas, vamos a hacerlo no tan técnico, sino también ahondando en algunos conceptos un poco más amplios, ¿no? Y creo que el PPT nos puede ayudar al menos en su primera parte. No sé si les han repartido el PPT. Y bueno, les van a tener que hacer llegar luego. Nosotros estamos en nuestro sistema normativo, básicamente si definimos al sistema electoral no tanto como lo define o lo comprende la Constitución Política del Perú, que quizás erróneamente o solamente desde una porción de lo que es el sistema electoral define nuestra Constitución como al conjunto de organismos a cargo de los procesos electorales acá en el Perú. Es decir, la define o la vincula básicamente a la existencia de RENIEC, el OMPE y el propio Jurado Nacional de Elecciones. Pero si nosotros realizamos una definición un poco más propia de la ciencia política o básicamente también del derecho, ¿no? como disciplinas que estudian, ¿no? Los procesos electorales, los fenómenos electorales, podemos decir que el sistema electoral viene a ser aquel conjunto de normas, instituciones, procedimientos, hasta prácticas, ¿no? Que tienen como fin básicamente el transformar la votación o los votos en escaños, ¿no? Eso es básicamente lo que se define o lo que se debe entender por sistema electoral. Ese procedimiento, esas normas, ¿no? Ese conjunto de prácticas que nos permiten en un momento determinado transformar las votaciones en representación política, ¿no? Nosotros tenemos, toda vez que somos un sistema presidencial, la votación que nosotros realizamos va a transformarse en dos tipos de representación, entre comillas. Una es el gobierno, que es básicamente el ejecutivo, que la elección es directa, y una segunda es la representación parlamentaria, nuestro Congreso unicameral, ¿no? Entonces, eso viene a ser el sistema electoral. Dentro del sistema electoral también está, dentro de esa definición, hay que incluir a aquellos organismos, ¿no? O actores que participan en estos fenómenos, ¿no? En estos procesos, ¿no? Uno de esos actores importantes vienen a ser los partidos políticos, ¿no? O las organizaciones políticas desde un punto de vista más general. Es muy importante también entenderlo, o un poco también ubicarnos en nuestra realidad. A diferencia de otras, el Perú o nuestros constituyentes históricamente, al menos en las últimas constituciones y dentro de la práctica también que hemos tenido, han asumido que el mecanismo o el vehículo
a través del cual yo puedo acceder a la representación política o al gobierno, asumiendo estos como dos elementos distintos, es a través de organizaciones políticas, ¿no? Ahí en el primer PPT vamos a ver que existen un conjunto de organizaciones políticas, ¿no? De tipos de organizaciones políticas. Entonces, nuestra normativa, tanto a nivel constitucional y desarrollada así en la ley de partidos políticos y en la ley orgánica de elecciones, asumen que para nosotros poder acceder a la representación política tenemos que hacer uso de un tipo de mecanismo que son los partidos políticos, un tipo de vehículo. Entonces, en nuestra realidad, los únicos legitimados para participar en los procesos electorales proponiendo candidaturas son las organizaciones políticas. Estas organizaciones políticas, como está en el PPT, la podemos dividir al menos en cuatro, a manera general. La primera que conocemos todos son los partidos políticos, ¿no? Todos sabemos que es un partido político, ¿no? Este partido político, dentro de nuestra ley de partidos políticos, se define como un tipo de organización política de alcance general, de alcance nacional, mejor dicho, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Es una organización política que está legitimada para participar en todo tipo de proceso electoral que se desarrolle en el Perú. Llámese partidos, elecciones de presidente y vicepresidente, elección congresal, que en el Perú se da en conjunto y que va a ser el próximo 10 de abril, la elección de autoridades regionales, así como la elección de autoridades municipales, provinciales y distritales. Esos son los partidos políticos. Esa es la definición legal o técnica que le ha dado nuestra ley de partidos políticos, ¿no? Organizaciones de alcance nacional, o sea, que tienen y son organizaciones políticas, es decir, que buscan obtener el poder político en un momento determinado por medios legítimos, es decir, por un proceso electoral, ¿no? Pero que su ámbito de acción, a diferencia de las dos siguientes que están en el PPT, abarca todo el territorio nacional. Si hablamos de una elección nacional, este es el principal actor en una elección nacional, de alcance nacional. En elección general, la organización política principal es el partido político. No obstante ello, la ley de partidos políticos también habla de los movimientos regionales o departamentales, ¿no? Ese es otro tipo de organización política también que nuestra legislación la ha ido adoptando. ¿Qué es lo que le diferencia con el partido político? Es básicamente su ámbito de acción o de participación política. ¿Por qué? Porque un movimiento departamental o regional, tal como señala o indica su nombre, solamente está facultado, tiene la atribución de participar en procesos electorales de una determinada región o departamento. Quizás en nuestra práctica no es muy común o no es muy fácil a veces diferenciar qué es un departamento de una región, ¿no? Porque la regionalización no ha sido otra cosa de cambiarle el nombre a los departamentos, ¿no? Pero la idea era de que se formen, pues, de la unión de dos o más departamentos, regiones macro, ¿no? Pero esa es la idea, que existan algún otro tipo de organización política que no es de alcance nacional, pero que puedan participar en procesos electorales de su circunscripción electoral, llámese departamento o región. En la actualidad, como cada departamento es región, comúnmente ya se les viene tratando como movimientos regionales. Esos movimientos regionales, su ámbito de acción, y tal como está definido en la ley de partidos políticos, se señala que su ámbito de acción solamente es en procesos regionales y municipales de su circunscripción. En ese punto podríamos estar diciendo quizás de que para la elección general un movimiento regional quizás no pueda participar, pero no lo estoy diciendo en el tema práctico, pues en la práctica lo pueden hacer, ¿no? Pero desde el punto de vista de formar alguna otra organización, como es el tema del día de hoy, como alianza electoral, toda vez que la ley que define su ámbito de acción y dice solamente pueden participar en procesos de ámbito regional y municipal, ya sea provincial y distrital de su circunscripción o de su ámbito, no estarían facultados, ¿no? Pero este es un segundo tipo de organización política, ¿no? Hay una tercera
que es las organizaciones políticas locales, que es básicamente como una junta de vecinos, y son un tipo de organización política muy particular, a diferencia de las otras dos que he señalado y que adquieren su personería jurídica con su inscripción. Las otras dos son, se puede decir, organizaciones políticas que tienen vida en proceso electoral o fuera del proceso electoral, ¿no? Tienen un carácter de permanencia, ¿no? Solamente entran a ser canceladas bajo determinados supuestos establecidos en la ley. Entre ellas, por ejemplo, no superar la valla electoral o un mínimo de votos, ¿no? Luego de un proceso electoral, ya sea nacional o regional, o, por ejemplo, por propia iniciativa quieran pasar a ser canceladas. A diferencia de la tercera es un tipo de organización política que solamente se crea para un determinado proceso electoral. Y como estamos hablando de organizaciones políticas locales, estas pueden ser de ámbito provincial o de ámbito distrital. Las que son de ámbito provincial, por ejemplo, en la elección pasada de Lima, hubo una organización provincial, política local provincial, que participó. Ya desde un punto de vista académico, podemos decir que la organización política que ponía o impulsaba la candidatura de la señora Susana Villarán era una organización política local de alcance provincial. No era ni un partido político ni era ni un movimiento regional, ¿no? Esa organización ya no existe. Y tanto así, para que nosotros hasta en la práctica podamos reconocerla, no tienen ni un símbolo, ¿no?, que las identifique, porque los votantes de esta candidata marcaban un número. Porque esa es la característica, al menos en nuestra legislación, de este tipo de organizaciones. Son temporales y esa temporalidad solamente está vinculada al proceso electoral para el que están siendo creados. Es decir, en este caso las elecciones municipales. Y como era provincial, esta organización del ejemplo también podía presentar candidatos a los municipios distritales, porque estaba dentro de su ámbito de creación, ¿no? Entonces, esa organización también podía presentar, o presentó quizás en la práctica, candidatos para el Distrito de Los Olivos, para el Distrito de Chorrillos, ¿no? A diferencia de que un grupo de vecinos pueda crear una organización política local, pero de carácter o de ámbito distrital. Cuando se crea eso, que es el básicamente... el ejemplo me puede fallar. Es el caso, creo, del alcalde Allison, de Magdalena, que tiene una organización política local que solamente se crea para sus procesos electorales. Como es distrital su ámbito, y los requisitos son menores ahí para crearlo, el conjunto de firmas que van a respaldar la candidatura, solamente pueden participar en ese ámbito, solamente presentan candidatos para Magdalena en ese caso, y no en otra circunscripción, ¿no? Eso básicamente se puede decir que son las características de estas tres primeras. Ahora, dentro de estas tres también hay algo muy importante a tener en cuenta, el punto de la democracia interna. Si nosotros hablamos de partidos políticos, ¿no?, y tal como lo define la Constitución, bueno, que no le da una definición propiamente dicha, pero habla de su importancia para el sistema democrático, ¿no?, y la importancia de que por ley se reconozca o se estructure un funcionamiento democrático de parte de este tipo de organizaciones, vemos de que ahí está vinculado. Hay un principio, un mandato constitucional, que los partidos políticos, no obstante, son asociaciones privadas, se les debe exigir un funcionamiento democrático al interior. ¿Y esto por qué? Porque los partidos políticos no son cualquier tipo de asociación privada. Está bien, lo son, pero tienen una finalidad pública. ¿No? No es como una asociación que puede ser un equipo de fútbol, ¿no? Los partidos tienen una finalidad pública. ¿Y cuál es esa finalidad pública? Hacerse del Estado en un momento determinado. Y es por eso, por esa relevancia o trascendencia constitucional, que hay una ley en especial, una ley de partidos políticos, que regula el tema también de su organización y funcionamiento
democrático. Y esa organización y funcionamiento democrático también es exigible a los movimientos regionales. La ley, entonces acá estoy hablando de la ley. Ese tema de democracia interna no es exigible en una organización política local, toda vez que, como estamos indicando, que se comportan más como una junta de vecinos, ¿no? ¿No? Son ellos básicamente los que están impulsando la formación de este tipo de organización local, los que en un momento determinado pueden ser los que busquen ostentar o obtener el manejo municipal, ¿no? No sé si hasta ese punto me han entendido o hay algo que quieran profundizar o que quieran que yo profundice, perdón, ¿no? Entonces voy a continuar. Hay un cuarto tipo de organización política que viene a ser va a ser tema o materia de reflexión el día de hoy, que son las alianzas electorales. Las alianzas electorales, como su nombre viene a ser, son alianzas, son organizaciones políticas, como está en el círculo, organizaciones políticas que se forman por el acuerdo, y acá viene lo especial, por el acuerdo de dos o más partidos políticos, ¿ya? Por el acuerdo de un partido político o más partidos políticos con organizaciones o movimientos regionales, o el acuerdo entre movimientos regionales. Entonces, la primera característica de una alianza electoral es de que solamente la pueden conformar organizaciones políticas que tienen carácter de permanencia. Esto es, o son partidos políticos o son movimientos regionales, o un tercer ejemplo, o la combinación entre estos dos primeros que he mencionado. Una alianza electoral viene a ser, ¿no?, un acuerdo entre dos o más organizaciones políticas de carácter permanente para participar en un proceso electoral determinado. Es decir, si vamos a hablar, y voy adelantando, de alianzas electorales para las elecciones generales del 2016, así como para las elecciones para representantes al Parlamento Andino, que no es la misma cosa que elecciones generales, solamente estarían facultados para participar en esa elección partidos políticos. ¿Y quiénes más? Las alianzas electorales entre partidos políticos, ¿no? Esto es desde el punto de vista normativo. Porque sabemos que en la práctica hay la fuerza de los movimientos regionales que, si bien no van a poder firmar un documento que sea escrito, pero pueden, en el mismo juego democrático, dar su apoyo a organizaciones que sí van a ser los que impulsen las candidaturas. Organizaciones de carácter o de alcance nacional que vienen a ser los partidos políticos o la alianza entre estos. Entonces, hay un tipo de alianza electoral entre partidos políticos. ¿Y cuál sería su alcance? Las elecciones de alcance nacional, que pueden ser presidente, congresistas, así también como la elección al Parlamento Andino. También esta alianza entre partidos políticos puede, y ha existido quizás casos, en que participen en las elecciones regionales y en las elecciones municipales. Es decir, pueden, en la teoría, presentar candidatos a cualquier circunscripción, como alianza, ¿no? Hay un segundo tipo de alianza. Alianza entre movimientos regionales, que es lo que hemos visto en la elección pasada de octubre pasado, del 2014. La alianza entre dos movimientos regionales, con la salvedad de que esos dos movimientos o más movimientos tienen que corresponder a la misma circunscripción. Es decir, si va a haber alianzas entre dos movimientos regionales, estas deben de ser de una misma circunscripción. Por ejemplo, Apurímac. A y B, que son dos movimientos regionales, tienen que ser de Apurímac si quieren hacer una alianza para participar en las elecciones que correspondan o estén vinculadas a la circunscripción electoral de Apurímac. No, en la teoría no podemos, y en la práctica tampoco podríamos estar hablando de una alianza entre un movimiento regional A, que es de Apurímac, y uno B, que sea de Puno. No, no. Tienen que ser de la misma circunscripción, ¿no? Pero hay una tercera forma de alianza.
entre un partido y un movimiento regional. También existe. Ahora ustedes reflexionarán, si se unen para una elección determinada, pongamos el ejemplo de las elecciones municipales y regionales pasadas, el partido político, el Palito, con el movimiento regional A de Apurímac, ¿cuál sería el ámbito donde podrían presentar candidaturas a esta alianza? ¿Toda la nación? ¿Todo el país? ¿O solo Apurímac? Claro, ahí se restringe que la alianza, como es una alianza, va a solamente poder presentar candidaturas a nivel de Apurímac, ¿no? Por el alcance de uno de sus miembros, ¿no? No es de que al aliarme yo con un partido político, mi alcance o mis atribuciones de presentar candidaturas se extiende a todo el país. Entonces, eso es básicamente una alianza electoral. ¿Y por qué, ustedes dirán, y por qué no están las organizaciones políticas locales? Básicamente por las características de su creación, porque no son permanentes para la ley, ¿no? Y es por eso que no están facultadas para hacer alianzas electorales, ¿no? Entonces, ahora, si bien estoy un poco extendiendo las definiciones o las características de este tipo de organización política, el PPT a veces no peca, sino que lo preparé pensando en que veníamos solamente a hablar de la elección general 2016, pero un poco hablando con ustedes voy a ampliar algunos ejemplos para que no quede hueco o sesgado la ponencia, ¿no? El tema de alianza electoral, ya tenemos un avance de definición, pero vamos a ir por este campo. Vamos a hablar de una definición conceptual que ya la hemos hecho, vamos a hablar de las características que tiene este tipo de organización política, vamos a ver un tema un poco más práctico que quizás puedan interesarle a algunos también, que es el tema de cómo se hace el procedimiento de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones, y vamos a hablar un poco, y quizás solamente acá traía un solo caso de la jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, toda vez de que estaba vinculado netamente al proceso de elecciones generales del año 2011, ¿no? Como un caso de ejemplo, ¿no? No tanto relacionado a alianzas de carácter entre movimientos regionales que abundan y que han sido de la elección pasada, ¿no? Ya. Cuando hablamos desde el punto de vista normativo y legal, hay que tener siempre en cuenta que todo análisis tiene que partir de la Constitución, en este caso también de la Ley Orgánica de Elecciones, que trae un par de artículos respecto a alianzas electorales, la Ley de Partidos Políticos, y algo que es práctico porque no aumenta ningún tipo de requisito, pero es básicamente la hoja de ruta que sigue toda institución, en este caso el reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, respecto al procedimiento que va a realizar el registro de organizaciones políticas que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones para la inscripción de partidos políticos y en este caso de alianzas electorales, ¿no? En la Constitución está mencionado el artículo 35, es quizás el único que menciona la importancia de las organizaciones políticas, en este caso los partidos políticos. La Ley Orgánica de Elecciones, si quieren vincularlo al tema de alianzas electorales, también puede mencionarse los artículos 97 a 99. La Ley de Partidos Políticos habla solamente de un artículo, que es el artículo 15, pero que también hay alguna referencia en que indica que para todas las organizaciones políticas que se van a inscribir ante el ROP, es de aplicación también subsidiaria o extensiva lo que se aplica a los partidos políticos, ¿no? Y también el tema del reglamento, ¿no? Que está por todas partes ahí. ¿Hay alguna duda? No vayan a...
Sí, mi voz está un poco a veces apagada por el temblor. No sé si han escuchado los gritos del quinto piso, ¿no? No, no estamos. No. Pero todo sea por la gobernabilidad y la democracia, ¿no? Como el lema que dice el jurado. Bueno, empezamos por una delimitación conceptual o una recapitulación de lo que ya hemos estado hablando, que es una alianza electoral, decíamos, ¿no? Ahí está, ¿no? Es un tipo especial de organización política, ¿no? Que se forma por el acuerdo de dos o más, en este caso estábamos hablando de partidos políticos, si hablamos de una alianza en la elección general, ¿no? Para participar en este proceso electoral, ¿no? Ahora, hay una característica que impone nuestra normativa, a diferencia de otros a nivel comparado. Las alianzas en el Perú son, como le dice el nombre, de carácter electoral, solamente para participar en el proceso electoral. Es decir, yo me junto con esta otra organización política para participar y para llevar a cabo, para impulsar candidaturas para esta elección presidencial y congresal. Pasado el proceso electoral, según la ley dice, no, nadie me obliga. No son alianzas de gobierno, ¿no? Pueden después cada uno irse por su lado y hacer otro tipo de acuerdos entre partidos. Pero lastimosamente, quizás sea un defecto de la ley de partidos o no se haya desarrollado otro tipo de legislación que impulse la permanencia de este tipo de organizaciones si es que ganan, por ejemplo, la elección, ¿no? Porque la oferta de los votantes era que estén juntos, ¿no? No, no. Entonces, ese es quizás un punto flaco de la definición que tenemos de alianza electoral. Ahora, como les digo, la alianza es entre organizaciones políticas de carácter permanente, un poco para ampliar el concepto. Es decir, entre partidos políticos, movimientos o movimientos regionales, o entre la combinación de estos dos tipos de organizaciones políticas. Les recuerdo que no hay alianzas electorales entre organizaciones políticas locales. Está en el segundo, en la parte final de este cuadro, de que la alianza para las elecciones generales solamente puede ser entre partidos políticos. Puede haber quizás la reflexión de decir, pero ¿por qué? ¿No? Si en la parte de inscripción, o cuando el artículo 15, mejor dicho, de la ley de partidos políticos, no habla en ninguna parte cuál es el alcance de este tipo de organizaciones. Entonces, y habla y reconoce que puede haber alianza entre partidos en un momento regional. ¿Por qué? Si el artículo 15 es tanto así, quizás uno puede decir difuso o no muy preciso, ¿por qué me estás diciendo de que no puede participar una alianza entre partido y un movimiento regional o la alianza de todos los movimientos regionales en este proceso electoral? Porque si vamos al capítulo respecto a los movimientos regionales y organizaciones políticas locales de la misma ley de partidos políticos, establece cuál es el ámbito de funcionamiento o de participación de los movimientos regionales. Y ahí textualmente lo dice, solamente pueden participar en procesos regionales o en procesos municipales. Ahora, y esto puede ser explicado con un poco más de profundidad, con otro tipo de normas, porque, por ejemplo, para el tema, por ejemplo, de cuando se va a formar la representación o se va a proclamar candidatos, se habla de una valla y siempre se habla de una valla a nivel nacional. Los movimientos regionales no tienen ese alcance, ¿no? Ese es un elemento a tener en cuenta de por qué el legislador puso de esa forma o delimitó de esa manera este tipo de organizaciones políticas. No ha sido una arbitrariedad irracional, ha existido una lógica. Quizás la lógica no fue la totalmente correcta según lo que se propuso en un momento determinado, porque ellos también hacen modificaciones, pero al menos se desprende eso de su lectura, ¿no? Ahora,
De la definición así simple que se ha dado, que es una definición técnica, no estamos entrando a definiciones profundas de lo que es un partido político o una organización política, porque podríamos ahondar más, ¿no? Y les digo que son definiciones un poco más técnicas y desde el ámbito quizás a veces del derecho, que como disciplina a veces tiende a reducir, ¿no?, para poder normar, porque lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se habla en esta etapa del proceso electoral de la que entendemos por democracia. Entonces vamos a un concepto reducido, ¿no? Como democracia, uno de sus principios o expresiones es que nuestros gobernantes provengan de proceso electoral. Y son definiciones que han sido desarrolladas por doctrina, ¿no?, reducidas, pero han sido desarrolladas de esa manera, ¿no? En la escuela alemana, entre ellos, ¿no?, Schumpeter, por ejemplo, lo fue reduciendo el concepto de democracia, así, para hacerlo un poco técnico, ¿no? Pero nosotros sabemos desde la experiencia que no todo proceso electoral, o mejor dicho, la existencia de un proceso electoral, no siempre supone que hablemos de democracia. A nivel comparado, podemos ver, y hasta nuestra propia historia en el pasado, que ha existido procesos electorales, hablemos en la época también de Leguía, y que no necesariamente podríamos estar hablando de un régimen democrático. Entonces, pero cuando el derecho asume, o el derecho constitucional y democrático lo busca asumir, lo trata de reducir a que estos procesos electorales tengan características muy especiales para poderles darle calificativos de democráticos. Entre ellos, que la elección sea libre, igualitaria, transparente y competitiva, ¿no? Bajo aquel axioma de, por ejemplo, de que los resultados sean inciertos, ¿no? Porque si yo voy a candidatear y ya sé cómo es el resultado, o ya alguien que está digitando el resultado, no es una elección competitiva, ¿no? Porque la elección competitiva nosotros la vamos entendiendo porque ahorita nadie sabe quién va a ganar la elección del próximo año. Podemos tener algunas ideas, podemos hacer alguna lectura de data, de información que van levantando encuestas y otras cosas, o realicen ciertos politólogos, pero no hay una certeza pues de establecida por el Estado o por algún otro tipo de organización que pueda decir este va a ser el resultado de la próxima elección y no hay variación a ese. Entonces, volviendo al tema de las alianzas electorales, estas tienen ciertas características vinculadas a su propio concepto o al concepto de partido político también. En primer lugar, la asociatividad, es decir, si bien los partidos políticos en este caso son, por ejemplo, organizaciones políticas que son asociaciones privadas, pero que tienen una finalidad pública. Por más finalidad pública que tengan, y por más de que el Estado busque regularlas de determinada manera para asegurar su funcionamiento democrático, tienen un margen amplio de autonomía, y esa autonomía, por ejemplo, se refleja en el primer ítem, en que una alianza electoral surge de un acuerdo entre las propias organizaciones políticas, o en este caso entre partidos políticos. No es que surge por la voluntad del Estado, surge por un acuerdo entre organizaciones políticas, ¿no? Para las generales tienen que ser partidos políticos. Tiene que ser consensuado, ¿no? Cada partido, para asumir, no es de que viene un dirigente y diga voy a aliarme con este otro partido, no. Como se exige un comportamiento y una estructura democrática, el partido también dentro de su estatuto tiene que haber definido quién deba tomar este tipo de decisión, es decir, ir en alianza con otro partido. El estatuto lo debe de decir. Y si no lo dice, el que tiene que arribar a dicha decisión es la máxima instancia de un partido político, que es la asamblea, pues. Entonces, tiene que ser consensuada. No es de un acuerdo entre podemos decir, entre uno o dos dirigentes. No, tiene que haber una manifestación válida de la voluntad del partido político. ¿Y esta cómo se hace? Si es siempre y cuando es adoptada por el órgano que establece el partido político. Su estatuto, mejor dicho, perdón.
Una tercera característica dentro de nuestra normativa es temporal. Las alianzas electorales solamente se forman para el proceso electoral. Esa es la regla general. También se habla de que pueden extender su vigencia, ¿no?, por el acuerdo y se da a conocer. Pero la regla general es que solamente se forman para el proceso electoral en sí. Viene el tema de la distintividad. La alianza electoral es distinta a sus miembros. Es distinta a sus miembros, ¿no? Y esto también se expresa en que cuando se forma una alianza electoral, tiene su propia personería jurídica, tiene su propio procedimiento de inscripción y además es la única legitimada para participar en el proceso electoral, ¿no? Y ya no así sus integrantes, ¿no? O sea, es una organización distinta a los integrantes. Ahora, el tema de alianza y fusión se distingue porque la alianza, no, los miembros no pierden su personalidad jurídica. Terminado el proceso, ¿no?, pueden funcionar individualmente. En una fusión, no. Pierden personalidad y se forma otra organización de carácter permanente. Y viene el tema de la autonomía, como les digo. No obstante, son asociaciones privadas con un fin público muy importante, y por lo tanto tienen una regulación muy especial, el legislador ni el constituyente ha ingresado a limitar en demasía la libertad que tienen los miembros de un partido político para adoptar su propia estructura. Porque podemos ver que en algunos estatutos, por ejemplo, la máxima instancia es la presidencia del partido, en otro es un comité, ¿no? Entonces, cada uno tiene la libertad de cómo organizarse. Hay partidos que dicen que tienen un órgano electoral con 5 integrantes, otros que tienen con 3, ¿no? Entonces, en eso no entra la ley. Son totalmente autónomos para darle la estructura que ustedes quieren darle, pero eso sí, tiene que ser un funcionamiento, salvaguardar un funcionamiento democrático. Bueno, acá vamos a estar viendo a veces algunos PPTs con características del proceso actual, ¿no? Para todo proceso electoral se habla un plazo de inscripción de alianzas electorales. En el proceso electoral en sí, que ya está convocado, que es el de abril próximo, este periodo va entre el 13 de octubre y hasta el 12 de diciembre. La ley habla entre 180 días antes de la elección y 30 días antes del cierre del ROP. Ese es un plazo para presentar. Ese es el plazo para presentar mi solicitud de inscripción de una alianza electoral. Ese es el plazo que va a estar vigente, ¿no? O que está vigente, mejor dicho, haciendo una lectura del calendario electoral que propone la Ley de Partidos Políticos y la Ley Orgánica de Elecciones, ¿no? Creo que sobre ese punto no hay mayor discusión. Ahora, ¿cómo se da inicio a este procedimiento? Con la presentación de una solicitud de inscripción, ¿no? Una solicitud que debe ser por escrito, ¿no? Debe ser presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones y dirigido expresamente ante el registro de organizaciones políticas, en este caso su director, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, en el PPT se señala que debe de mencionarse la denominación que va a adoptar, un domicilio también procesal donde va a ser notificado. Pero lo que nos interesa es básicamente dos tipos de documentos que deben de presentarse para el procedimiento, en el procedimiento de inscripción de este tipo de organizaciones. Que lo hemos mencionado más o menos, ¿no? Uno es las copias legalizadas de los acuerdos, de las actas de los acuerdos, de los partidos políticos que quieren integrar la alianza electoral. Y en estos acuerdos tienen que estar tienen que mencionarse en forma expresa que el partido está adoptando legítimamente la decisión de participar en alianza con otro partido político. O la decisión de ir, sí, en alianza con otro partido político.
pero debe existir esa acta, ¿no? Y firmada, ¿no? Por las personas legitimadas para ello, es decir, por los directivos legitimados para ello, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta de que, por ejemplo, los órganos del partido, hay ciertos órganos del partido cuya directiva tiene que estar inscrita en el registro de organizaciones políticas, y en determinado momento son solamente esas personas quienes pueden adoptar este tipo de decisión, si es que ese es el órgano que puede adoptar la decisión de ir en alianza electoral en un proceso, ¿no? Ese es un documento. El segundo documento es también la copia del acuerdo mismo en que se está celebrando la alianza electoral con los otros partidos, donde se está pues rubricando la decisión de ya no decir vamos a ir a este proceso electoral en alianza, sino ya estamos diciendo estamos yendo en alianza con A, con B y con D, yo soy C. Eso también tiene que existir en un documento, ¿no? Y quienes también firmen tienen que ser los facultados para ellos, ¿no? Ahora, en ese documento, en el acta de suscripción para la formación de alianza, hay algunos elementos que tienen que mencionarse. La denominación, ¿no? Hay un acuerdo de cuál es la denominación que se va a adoptar. Puede ser el nombre de uno de los dos partidos, por ejemplo, si se están aliando. Puede decir un partido chiquito, yo me estoy aliando con contigo que tú eres grande, creo que tú tienes mayor alcance, vamos con tu nombre. O pueden crear un tercer nombre, ¿no? Esto del tema de la denominación está limitada, claro, a que, por ejemplo, no se asemeje al de otras organizaciones políticas o que tampoco sea parte de alguna asociación privada, pues, ¿no? Otro elemento muy importante también viene a ser el punto de que cuando se forma una alianza, y como les digo, son de carácter temporal y se forman para un proceso determinado. Entonces, se tiene que hacer mención expresa a qué proceso electoral estoy yendo. En el PPT se está hablando solamente de las alianzas que para los procesos electorales de abril próximo, es decir, las elecciones generales, ¿no? Las elecciones generales, según la Ley Orgánica de Elecciones, comprende la elección de presidente y vicepresidentes y la elección de congresistas. No es una misma elección, por más que se le da el nombre de elecciones generales. Son dos tipos de elección. Porque nosotros estamos eligiendo a presidente, es decir, a un jefe de gobierno, y estamos eligiendo a representantes ante el Parlamento, nuestros representantes, ¿no? Si bien, lastimosamente, en nuestra normativa lo hacemos junto, ¿no? Bajo la lógica a veces de que no siempre nuestros ciudadanos están dispuestos a asistir a las urnas, ¿no? Pareciera que fuera solamente un solo proceso electoral, pero desde la teoría son dos. Yo puedo votar por A para presidente y por C para el Parlamento, y todavía en el Parlamento tengo voto preferencial. Entonces son dos procesos totalmente distintos, legalmente comprendidos como uno solo, ¿no? En otros países, cuando se hace ese tipo de convocatorias, el presidente o el jefe de Estado hacen las convocatorias por separado. Si bien pueden ser el mismo día de la elección, pero son convocatorias diferenciadas. Convocatoria para elección de presidente y convocatoria para elección de parlamento. Pues son dos órganos distintos, no son la misma cosa, ¿no? A veces nosotros nos equivocamos y le exigimos al Parlamento obras, ¿no? Físicas, cuando esa no es su función. La primera función del Parlamento, ¿cuál es? A ver ustedes. Fiscalizar, legislar, ¿algo en más? ¿Alguien más? Mira, y eso es, ¿verdad?, el fenómeno que a veces se ve en todo el mundo, y es quizás la razón de ser de por cual los parlamentos son mal vistos, porque hay un distanciamiento entre lo que son y lo que deberían ser. Esa es la principal función, representar, ¿no? Claro que ahora el representar, el hablar, el consensuar, el deliberar a veces está mal visto, porque bueno, pues también
no lo hacen bien, ¿no? No, tampoco los defiendo, ¿no? Pero esa es su principal función, representar. ¿Todos ustedes votan por Lima? En Lima son... Ya. ¿Y alguien sabe quién es su representante? De los cuarenta y tantos, los treinta y tantos que tiene Lima, ¿quién me representa? Claro, porque no, pues, las definiciones están hechas por circunscripción total, ¿no? Pero yo no sé en verdad a quién, si tengo un problema o tengo una iniciativa, ¿a quién, a cuál de los treinta y tantos tengo que ir? Y muchas veces vamos ante quien nos abre la puerta, pues, ¿no? Entonces, esa separación y ese olvido en su función principal, que es la de representar, es lo que genera que los parlamentos sean mal vistos, ¿no? Entonces, eso ya es un tema, una técnica de mejora, ¿no? Tampoco me voy a extender un tema porque no es de la ponencia. Entonces, estamos hablando de que del acuerdo, de que ese acuerdo tiene que tener una denominación, que tiene que tener también un símbolo. Ese símbolo hay que tenerlo en cuenta, tampoco tiene que ser similar ni semejante a alguno que ya existe o algún símbolo conocido. Y ha habido casos, por ejemplo, a nivel de movimientos regionales en que quienes impulsan la formación de una alianza o hasta de un propio movimiento regional ponen como símbolo estos los tres pinos, que es propio de la del sindicalismo, del no, el cooperativismo, ¿no? Entonces, y ha existido casos en que vienen las cooperativas y pues dicen acá estás haciendo un mal uso de un símbolo que la ley reconoce que solamente lo pueden usar las cooperativas, ¿no? Entonces, ese también es un punto a tener en cuenta. En ese acuerdo también tiene que mencionarse quiénes son la directiva, las personas que están asumiendo dicho acuerdo en representación del partido, ¿no? Se tiene que mencionar a su tesorero, una designación de su tesorero, y acá también viene un tema de los personeros, ¿no? Si bien los legitimados, por ejemplo, en todo proceso electoral vienen a ser los partidos políticos, referidos al tema de quién puede presentar candidaturas, los partidos políticos solamente pueden actuar a través de ciertas personas que vienen a ser los personeros, ¿no? Su personero legal, que puede ser titular o puede haber también un alterno, y sus personeros técnicos, ¿no? Los personeros técnicos están más relacionados con las funciones que realiza la OMPE, ¿no? En el tema del cómputo, ¿no? Y se le exige, por ejemplo, al personero técnico una experiencia mínima de conocimientos de informática, que son de 5 años, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Bueno. Una vez que nosotros presentamos nuestra solicitud de inscripción, con los requisitos así que a rasgos generales estamos mencionando, el ROP tiene, por ejemplo, el Registro de Organizaciones Políticas, tiene un plazo de calificación, ¿no? Que como todo organismo administrativo deben de ser perentorios en este caso. 15 días para calificar mi solicitud. 15 días hábiles. Y esto hay que tenerlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en los procesos electorales, están reclamando lo que se han quedado dormidos. A ver dónde estará el. Vamos a llamar Felipe. Acá la señorita se muere de frío. Sí, no trae una frazada, Felipe. Sí. No. Y entonces el ROP, mientras vuelve Felipe, vamos a estar entrando en calor con el tema del ROP. Tiene 15 días para calificar nuestra solicitud. Y ahí va el tema, ¿no? 15 días hábiles. Pero si nosotros hacemos una revisión especial de la normativa electoral, vemos de que en este caso se está hablando de días hábiles, pero en muchos casos también se habla de días calendarios.
¿no? Y ya. Y se habla así, ¿por qué? Y por qué también los plazos son muy cortos en general, ya dejando de lado la distinción entre días hábiles y calendarios. Porque nuestro calendario electoral también es bien corto. Y son plazos que tienen etapas que tienen que cerrarse por algo muy importante. Porque hay un plazo o una fecha inamovible en todo calendario electoral. Y ustedes lo saben, el día de la elección. Entonces, el día de la elección no es como cualquier otro tipo de proceso. O sea, el proceso electoral no lo podemos homologar a un proceso ordinario, ¿no? Que sería, por ejemplo, en el Poder Judicial, donde a veces uno puede extender plazos, ¿no? En cambio, por ejemplo, un juez se puede demorar a veces un poco más en resolver. Pero si en el ámbito electoral se demoran, el proceso se puede caer, ¿no? Lo óptimo es de que la ciudadanía tenga el conocimiento de quiénes son las candidaturas con la mayor anticipación posible. Ahora, el calendario a veces no ayuda porque es un calendario bien reducido. Y eso también tiene una explicación, ¿no? A veces las etapas electorales, quizás más en nuestro pasado, podían generar un periodo a veces un poco álgido, ¿no? Entonces lo reducían a lo mínimo y también para que no exista influencia de otros poderes. Porque recordemos, si ustedes revisan comparadamente, ¿dónde más existe jurados electorales en el mundo? ¿Acá hay gente vinculada al derecho? A ver, a los que están vinculados en derecho. ¿Qué ha creado el derecho en el Perú, en el Perú y en América Latina? A ver, ¿cuál es el aporte del derecho para el mundo? ¿Qué instituciones ha creado el derecho? Son pocas, desde nuestra región, ¿ah? Yéndonos a arribita, ¿no? Más abajito de Estados Unidos, México, ellos han aportado la acción de amparo como institución. No hablemos ya de cómo se ha deformado, ¿no? Pero como institución, como garantía de protección de derechos fundamentales, ellos lo diseñaron. Y fue asumido por otras partes del mundo. En España se habla de acción de amparo, ¿no? Se puede decir un aporte, ¿no? ¿Qué más? Y ahí casi, pues, un estudiante de derecho a veces decimos, no hay más, no miramos al cielo y, ¿no? ¿No? Algo tiene más, no voy a decir más campeonatos que otro equipo, ¿no? Pero bueno. Pero otra institución que ha creado el derecho, o mejor dicho, la realidad latinoamericana, son los organismos electorales. En otras realidades no existe. Los conflictos electorales, por tradición histórica, antes, ¿quiénes los resolvían? Los mismos órganos políticos. Si había una duda en los resultados, ¿quién lo resolvía? El Parlamento, o sea, ellos mismos. ¿Ya? Y eso todavía es tradición, si no me equivoco, todavía en Italia, si es que no me falla la memoria, ¿no? Ellos mismos resuelven las dudas. Pero eso también viene con tema de práctica, ¿no? Porque acá ya veo a ver ciertos rostros que se ponen a pensar si lo resolviera nuestro Congreso, ¿no? Y antes lo resolvía, porque recuerden, el jurado es de 1931 y surge por algo. Miren, esa época del 31, ¿de dónde, qué etapa estábamos pasando? Algunos que pintan rayitos como yo. Pasábamos la época de Leguía. Claro, de elecciones que no daban o que no guardaban verdaderamente la imparcialidad o la transparencia en su desarrollo, ¿no? Entonces, eso. Hay otras realidades que quien resuelve los conflictos electorales es el Poder Judicial ordinario, el Poder Judicial que nosotros conocemos, ¿no? Pero ahora dígame, y también la vez pasada escuché a un profesor argentino sobre esto, en América Latina a nadie casi se le ocurre darle esta tarea a veces al juez ordinario.
porque se demoraría mucho, dicen, y también porque se asume, y antes en la experiencia también decía, de que el poder político influía mucho en el poder judicial, ¿no? Esto vinculado también a que los magistrados antes los eran electos por la misma, el mismo Congreso. Entonces se generaba toda esta duda, ¿no?, sobre la imparcialidad. Y en América Latina, acá, específicamente en América del Sur, surge una organización, surge un país que empieza a pensar sobre que esto podría o debería cambiar, dentro de un contexto también no de, de paz política, ¿no? ¿No? En 1924, Uruguay es el primero que habla de crear una corte electoral, a nivel legal, pero la habla. El primero que la constitucionaliza, nosotros que nos gusta a veces mirar mucho para el sur, Chile, 1925 la constitucionaliza. Está cumpliendo 90 años su corte. La constitucionalizó. Y dijo así, los problemas ya no los resuelve las cámaras, las resuelve este tribunal, de carácter permanente, ¿no? Y no muy lejos viene el Perú, 1931, de ahí viene Costa Rica también por esos años, pero en esos años empiezan a aparecer épocas, pues, de conflictos internos, no sociales, ¿no?, políticos, y que se da esta respuesta ante esto, ¿no? Quitarle el tema de la atribución de resolver los conflictos electorales, ya sea a los órganos políticos o ya sea a la justicia ordinaria, y se les damos a un organismo autónomo. Por eso antes algunas constituciones, y algunas en Latinoamérica aún, la llaman poder electoral, ¿no? Ya el tema de la definición, no sé si, o del nombre, no sé si está bien, pero lo quitaron y lo pusieron acá. Este es un poder que no tiene, o unos órganos que no tienen que estar sujetos ni a lo político, ¿no?, ni a la justicia ordinaria, ¿no? Y es tanto así que por eso también sus miembros eran temporales. Solamente se les elegía para el proceso mismo. Y de ahí se separaban. ¿Por qué? Porque a través de la temporalidad también se creía de que había menos posibilidad de que sean presionados e influenciados en uno, ¿no? Porque si ya se sabe de 4 años antes, a veces se decía, ya pues los partidos van a presionar, los políticos van a presionar. Entonces, ese es básicamente el contexto en que van apareciendo nuestra jurisdicción electoral, ¿no? ¿No? Y esta ha ido evolucionando. Nosotros, los que somos de la década de los 80, los que hemos todavía vivido con la Constitución del 78, ¿no? 79, ¿no? De la Constitución del 78 ha sido, ¿no? O 79, ¿no? Me estoy equivocando con la de España, entonces. Recordemos de que antes existía solamente un organismo electoral, ¿no? Solamente uno. Y así era en muchos países, ¿eh?, en América Latina. Solo uno. Que era el Jurado Nacional de Elecciones, que tenía el monopolio para resolver todo, ¿no? O sea, organizar el proceso electoral, resolvía las impugnaciones dentro del proceso en el tema de votos, y también resolvía como corte de última instancia cualquier tipo de apelación, ¿no? Ese es un tipo de poder macro y todo que se creó. Ya con la reforma de la época del 93, este poder o esta corte o estas funciones se disgregan en 3 organismos autónomos. OMPE, que está a cargo del proceso en sí, de la parte técnica de, ¿no?, del desarrollo del proceso en sí. El RENIEC, ¿no?, que está a cargo de uno de los elementos muy importantes para el ejercicio del sufragio activo, es estar en el padrón, y también pasivo, ¿no? Y el Jurado Nacional de Elecciones, que queda, no es que se tiene que decir que se le reduzca las funciones, sino que hay que asumirlo de que el constituyente buscó convertirlo más en un jurado. Es decir, si vas a ser un jurado, tú no puedes estar a cargo también de la otra etapa administrativa. Ha querido darle la forma más de una corte electoral,
¿no? Y está en ese proceso, ¿no? Una corte. Ahora, falta mucho también para, ¿no? Deberíamos tener una primera instancia permanente, creo. Y ese era un punto del proyecto de código electoral. Pero se fue así perfilando ya la autonomía de nuestros organismos electorales. Cosa que en otros países no existe, ¿ah? Por ejemplo, Costa Rica tiene un tribunal electoral muy similar al del Perú de la década de los 80. Ellos están a cargo de todo. Y eso también va de la mano del factor importante en todo proceso electoral. El ciudadano ¿no? Es el que determina, ¿no? Ellos están contentos. Nadie se pone ahí en duda de que, por ejemplo, nadie pone en duda las decisiones de su corte. Se dice que esto es, ¿no? Nadie las pone en duda, ¿no? En cambio, acá quizás puede ser que si había esas dudas de que debería ser el mismo órgano, que va a ver la apelación, quien también ha visto el tema en la parte administrativa. Entonces, volviendo y dejando de lado este corte, ¿no? Volviendo al tema de las alianzas electorales y de los plazos, vemos que en el procedimiento de inscripción ingresada la solicitud, el ROP tiene 15 días para calificarlo. 15 días. En caso, y son 15 días hábiles, en caso de que exista algún tipo de observación, el ROP va a comunicar las observaciones a la alianza que está buscando su inscripción y la alianza va a tener 15 días para subsanarla. Pero a diferencia del primer ítem, estos 15 días son calendarios. Así que hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Son 15 días calendarios para subsanarlo. Hay otro punto también muy importante de que si yo presento documentación fuera del plazo de subsanación, ¿no? O presento documentación adicional fuera del plazo, esta no va a ser tomada en cuenta, ¿no? Y también se replica el plazo para calificar la subsanación, que también son 15 días hábiles. Y acá viene quizás lo bonito, lo más vinculado también a veces con o como paso previo para las funciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Subsanadas las observaciones, por ejemplo, ¿no? El ROP va a hacer entrega de un documento a la organización política, en este caso Alianza Electoral, que es la síntesis de su solicitud de inscripción. Se lo entrega en físico y se lo entrega también en un formato de CD, ¿no? ¿Para qué? Para que sea publicado en el diario El Peruano. Estamos hablando de alianzas electorales para las elecciones 2016 o para las elecciones generales. ¿Por qué? Porque si se tratara de elecciones regionales, ¿no? O inscripción de movimientos regionales o inscripción de alianzas electorales entre movimientos regionales, la publicación varía porque hay una publicación en el diario El Peruano y también hay la exigencia de publicación en un diario de mayor circulación o de los avisos judiciales a nivel de la circunscripción. Pero como les dije al comienzo, trabajé el PPT pensando que solamente íbamos a hablar sobre elecciones generales 2016, ¿no? Que también es muy corto, entonces hay que hablar un poquito más. Entonces, publicado, esto es publicado por una sola vez, una por única vez. Así, a su vez, también el ROP hace una publicación en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, pero esta publicación no exime de la publicación en el diario El Peruano. ¿Por qué? Porque asumimos que toda publicación en el diario Peruano es de conocimiento de todos. Y la parte práctica viene de que, habiendo sido publicado en El Peruano, va a haber un plazo muy especial, corto, especial, para impugnar o cuestionar, la palabra es propio, el procedimiento de inscripción de una alianza electoral o de un partido político o de un movimiento regional. Y ese plazo para impugnar es lo que se denomina el periodo de tachas, pues, ¿no? Ahora, esa síntesis tiene algunas características, ¿no? Que se van a publicar en el diario Peruano. Es un resumen que lo hace el mismo registro de organizaciones políticas. Va a estar la denominación
y el símbolo de la alianza, ¿no? Si se llama la alianza del sol y un sol así de dibujo, eso es lo que va a aparecer publicado. Se indica el proceso electoral en el que se va a participar. En nuestro ejemplo o en la línea de exposición estamos hablando de el proceso electoral, el proceso de elecciones generales 2016 y el proceso de elección al Parlamento Andino, que es otro elemento, otro proceso distinto, ¿ah? Es distinto, ¿ah? El de Parlamento Andino tiene su ley propia y donde dice que son los mismos requisitos para congresistas y que se llevará a cabo en la misma fecha de la elección general. Y esto quizás bajo la lógica, uno, de ahorrar recursos al Estado, y dos, que a veces creo que la ciudadanía no quiere ir a votar, ¿no? ¿No? Dice, votar a cada rato, dice, ¿no? Y es porque hemos olvidado la importancia de votar y de delegar nuestra soberanía, nuestra capacidad de que otros decidan, ¿no? Por nosotros. Entonces, y esa es la importancia de la... ¿no? Y ahora hablamos de que el voto también sea... sea facultativo, ¿no? ¿Ya? Y eso es un punto para los que estudian derecho o ciencia política también muy importante. ¿Por qué el voto es obligatorio para nosotros? ¿No? Porque ¿qué somos? Después que San Martín juró la independencia y se instauró nuestra primera constituyente, ¿nos fundamos como qué? Como república y no como un estado netamente liberal, ¿no? Sino como república o una democracia liberal. Y en una república, si bien tenemos derechos, porque el nombre así lo indica, también tenemos obligaciones. Y si vamos y leemos a los clásicos, esta obligación, entre comillas, el de votar y elegir, era más vinculada también a una virtud. Era considerada una virtud el participar en la decisión política. Y es por eso que somos república. Ahora, todos esos conceptos se han ido pues olvidando, ¿no? Y ahí encontramos en el concepto república de por qué nosotros tenemos la obligatoriedad del voto. Pero volviendo al tema... también en la síntesis hay que mencionar de que hay partidos políticos, que los partidos políticos que la van a integrar en la síntesis, el nombre de los personeros legales y técnicos, recuerdo que es muy importante para no ser observado posteriormente también a través de una tacha, de que el personero técnico tiene que acreditar conocimientos, ¿no? En informática, cuanto menos 5 años. El nombre de los directivos y su domicilio legal. Aunque viene el tema más vinculado también a veces con mis labores en esta institución, el periodo de tachas. El periodo de tachas también se lleva a cabo ante el registro de organizaciones políticas. Publicado la síntesis, se abre un periodo de 5 días hábiles para que cualquier ciudadano o persona jurídica pueda cuestionar la inscripción de una alianza electoral en particular o de cualquier organización política en general. La tacha qué es, ¿no? Porque a veces ya el periodismo también pone tachado, ¿no? Tachado, pero entramos a la RAE y no encontramos casi una definición de ese tipo. La tacha en sí es un cuestionamiento. Es el cuestionamiento que puede hacer, en este caso, un ciudadano o una persona jurídica, ¿no? Respecto a que la organización política que busca su inscripción no está cumpliendo con los requisitos exigidos por la ley de partidos políticos, ¿no? Entonces, básicamente, el tachante viene a decirnos jurado. Esa alianza no está cumpliendo estos requisitos. El acuerdo que ha tomado ese partido que es parte de esa alianza no ha sido asumido por el órgano correspondiente, ¿no? Ese puede ser una tacha. La tacha debe ser formulada por escrito y estar debidamente sustentada, porque es un cuestionamiento. Entonces, si muy aparte que tenga un soporte de papel y esté en escrito, debe estar probada. Y quien debe probar es quien la alega, es decir, el tachante. El tachado no, el tachado hará sus descargos, ¿no? Quienes se encuentran legitimados, en este caso, a diferencia de otro tipo de tachas, ¿ya? Porque en los procesos electorales podemos hablar de tachas para la inscripción de
de organizaciones políticas, llámese partidos políticos, movimientos regionales y alianzas entre estos, o también tachas para la inscripción de candidaturas. Y ahí la legitimidad es distinta. La tacha contra candidaturas solamente la pueden presentar ciudadanos, personas naturales, ¿no? Que hayan cumplido 18 años, tienen inscritos en RENIEC, ciudadanos, ¿no? Acá no. Acá, aparte de cualquier ciudadano, lo puede presentar persona jurídica. Y ahí están las cooperativas que les puse en un ejemplo. Podría venir, por ejemplo, una empresa de marca conocida y decir, ese símbolo que está proponiendo esta reorganización política se asemeja mucho a la mía. Quiere aprovecharse de mi símbolo, ¿no? Entonces, se da esos supuestos, por ejemplo. El plazo para interponerla ya lo hemos mencionado, 5 días hábiles, posteriores a la publicación en el Diario El Peruano. Ahora bien, por práctica también, y ya aparece en el nuevo reglamento del registro de organizaciones políticas del 17 de enero del 2000, no, es de agosto del 2015, ¿no? Se habla también de que puede el Jurado Nacional de Elecciones, mejor dicho, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, a través de una resolución debidamente motivada, a veces reducir o habilitar días calendarios para la contabilidad del plazo de interposición de tachas. Y esto no es una simple arbitrariedad del juez electoral, sino de que en un momento determinado la práctica también, o la experiencia, mejor dicho, nos hace ver de que si no se llega a hacer eso cuando ya se tiene muy cerca los plazos, por ejemplo, de cierre de inscripción de candidaturas y todavía no se ha terminado el procedimiento de inscripción de una organización política, se puede un poco trastocar o también se puede trastocar el mismo calendario electoral. Entonces, en esos casos, el Pleno tendría que sacar una resolución en casos muy especialísimos para habilitar la contabilidad de días calendarios como plazo para interposición de tachas, ¿no? Posterior a la interposición de la tacha, el ROS va a hacer algo. Tiene que convocar a una audiencia para resolver. Esa convocatoria y su debe hacerse, o la realización de esa audiencia tiene que hacerse dentro de los 5 días hábiles, ¿no? Siguientes a la interposición de la tacha. El ROP va a notificar a ambas partes, es decir, al tachante, al ciudadano, a la persona jurídica que quiere cuestionar la inscripción de la organización política, y a su vez va a notificar y correr traslado de la tacha a la organización política cuestionada, ¿no? Ahora, esta audiencia, según lo establecido en el reglamento del ROP, que a su vez ha sido aprobado por una resolución del propio Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es improrrogable, no se puede prorrogar, y que por más de que nos encontremos ante la ausencia, ¿cómo es la vista, no? Estoy buscando el reglamento y lo tengo acá. No, ese es así, ¿no? Engañoso, ¿no? ¿No? Sí, me hace recordar ese de mi madre, que también buscaba sus lentes y los tenía acá, ¿no? ¿No? En la cabeza. Y bueno, este plazo es improrrogable, y que por más que una de las partes se ausentara o no asistiera a la audiencia de tachas, esta se tiene que llevar a cabo, ¿no? Porque a veces se ve en los expedientes de inscripción solicitudes que dicen de reprogramación, solicitudes de que se anule la vista de esta causa a nivel del ROP porque no asistió, ¿no? ¿No? Una de las partes, ¿no? Pero ya lo hemos dicho que en el proceso electoral tiene una particularidad, a diferencia de otro proceso, es que sus plazos son perentorios, preclusivos. Las etapas tienen que cerrarse porque se tienen que abrir otras, ¿no? Si no, el proceso en sí, la elección en sí, se pone en duda. Y, por ejemplo, en los procesos de municipales y regionales, más en duda aún cuando por mandato legal la nueva autoridad tiene que hacerse cargo del municipio o de la región el 1 de enero del año siguiente a su elección. Y la elección se lleva en octubre y la elección se está cerrando en diciembre. Entonces, como sea,
Y por eso es también que los jurados nacionales, el Jurado Nacional de Elecciones y sus órganos descentralizados se declaran en sesión permanente, ¿no? Trabajan un poco más, ¿no? Y ustedes dirán, pucha, es que no hacen otra cosa, después de la elección no hacen nada, pues tienen que trabajar, ¿no? Pero, como les digo, esta es una corte electoral y una corte que tiene algunas otras atribuciones. ¿Qué hace el jurado después de una elección? ¿Saben ustedes? Como corte, ¿eh? ¿Qué hace? Que resuelve crucigrama, ¿cómo es eso? ¿Qué hace el jurado como corte después? Muy aparte de ver, puede ver procedimientos de inscripción de partidos, que no necesariamente a veces coincide con un proceso electoral en cierne, a diferencia de la alianza electoral, pero ¿qué hace como corte? ¿De qué? ¿Apelaciones de qué? ¿De qué? No, ya no, ya cerrado el proceso. Y ese es un tema más. Ya. Hay una característica más que desarrollan los jurados electorales. Ciertos jurados electorales, no todos, ¿ah? Está en Costa Rica, está en Chile. Ya, son así como acreditan a la autoridad, pueden quitarle la credencial a través de procedimientos de vacancia y suspensión. Ya, pero eso solamente se da sobre la base de dos tipos o dos niveles de gobierno, el municipal y el regional. El legislador no le ha dado mayor atribución respecto, por ejemplo, a declarar la vacancia de un constituyente, de un congresista, perdón. Ellos declaran la vacancia y ya el jurado proclama o acredita a un suplente. Pero en el caso de región y de la municipalidad, el jurado en última instancia declara la vacancia a través de un proceso, ¿no? Y a su vez acredita al que va a reemplazarlo. Entonces, eso dentro de nuestra normativa es también materia electoral. Hay algunos que, como les digo, algunos también abogados respetables o estudiosos también de la materia, que dicen que eso no es materia electoral. Puede decirse que existe dos definiciones, ¿no? Sobre lo que es materia electoral. Una estrecha, y que no es que esté mala, pero es ¿no? o reducida es la palabra, en que solamente la vincula a la elección del representante, ¿no? A todo ese proceso de elección de representante. Y hay una más extendida o más amplia, que no solamente la vincula a la elección, sino también a revisar cómo ejerce el cargo y en un momento determinado poder romper el mandato representativo. Y eso se da la ruptura por dos motivos. La vacancia que hemos estado hablando y hay otra más. Hay un mecanismo de control que ustedes ejercen, la revocatoria, ¿no? ¿Cuál es el primer mecanismo de control que ustedes ejercían o ejercen? El voto. Ese es el primer mecanismo. Se supone que nosotros, a través del voto, si creemos de que un partido en general o una persona en particular ha ejercido mal el mandato, no debo de reelegirlo. Es el primer mecanismo de control. Pero como es un mecanismo de control que a veces no su temporalidad es muy amplia, es decir, se da cada 5 años en nuestro caso, el legislador creó otros mecanismos más, o el constituyente. Uno eran los procedimientos de destitución, que ya no era a través netamente del ejercicio del voto de la ciudadanía, sino de un órgano especializado, en este caso el jurado, y otro posterior se ingresó también a los mecanismos de democracia directa. Es decir, que a través del voto yo también te puedo quitar, ¿no? Entonces, esos son mecanismos para tener en cuenta, ¿no? Volviendo nuevamente al tema de la audiencia de tachas, desarrollado este, el ROP va a emitir una resolución, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes a la audiencia. Ahora bien, acá se puede dar dos posibilidades. Que el ROP declare infundada la tacha, o sea, no le dé la razón a quien está cuestionando y está oponiéndose al procedimiento de inscripción, y que éste no apele, y por lo tanto se proceda a la inscripción de la organización política, o que declare fundada la tacha. Por ejemplo, puede declarar fundada la tacha sobre el símbolo,
el símbolo que está presentando se parece mucho a esta cooperativa. Está fundada la tacha. ¿Qué puede hacer el tachado? O acepto y cambio, porque me van a dar un plazo para cambiar el símbolo o el extremo de la tacha que ha sido declarada fundada, o en su defecto, si no estoy de acuerdo con lo que está resolviéndome el ROP, apelo. ¿Y quién resolverá la apelación? El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Entonces, eso es más o menos el procedimiento de la tacha. Ahí viene el tema de la impugnación. Yo este punto lo había puesto netamente práctico porque, como les decía, la vez pasada también vine a exponer y lo hice más teórico, ¿ya? Pero vinieron puros personeros. Entonces, y creo que los personeros a veces quieren un poco más lo técnico también, porque estamos ya embarcados en un proceso electoral. Y hoy día, eso le decía también a David, hoy día que me dicen, no, pero hoy día han venido más ciudadanos. Entonces digo, pucha, yo hoy día he trabajado un poco más lo más práctico también para también pensaba resolver más dudas en este punto. Pero luego, lo que le mencionaba, viene el tema de la impugnación. Si yo no estoy de acuerdo, ya sea tachado o tachante, ¿eh? Porque puede ser que la tacha fue declarada infundada. El ROP dice, no se parece. ¿Cuestionas de que estos dos símbolos se parecen entre la cámara y el reloj? Yo digo que no. No se parecen. Y yo como tachante puedo decir, no, tú no puedes ver lo que yo veo. Apelo, pues, y lo llevo ante la Corte Suprema, lo que vendría a ser el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral. Entonces, eso tiene también un plazo de interposición de la apelación, que son 5 días hábiles, ¿no? A nivel de alianza electoral entre partidos políticos para elecciones generales. Porque hay estos plazos, a veces se modifican, si yo estoy hablando de movimientos regionales, ahí es el plazo, creo, 3 días, ¿no? Ahora, ese escrito de impugnación o de apelación, propiamente dicho, tiene que cumplir ciertos requisitos de tramitabilidad para que pueda aceptarse y darse curso o elevarse al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Entre ellos, toda apelación o todo recurso es por escrito. Tienen que anexarse, pues, o tiene que estar firmado no solamente por el personero, que es, o por el tachante, que es un ciudadano o persona jurídica, sino por un abogado hábil, ¿no? ¿No? Es decir, un abogado que esté al día en sus cuotas dentro de su gremio, dentro de su colegio. Asimismo, agregárselo o anexarse la boleta de habilidad del abogado y la tasa correspondiente por la apelación. Si omite esto, tiene un plazo para subsanar también de 2 días hábiles. Son plazos brevísimos, como les digo. Y cumplido esto, se eleva al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones también va a resolverlo como última instancia. A nivel de alianzas entre partidos políticos, no ha habido mucha jurisprudencia. Quizás porque los procedimientos no han tenido mayor cuestionamiento, ¿no? O también por la pericia y la experiencia de los representantes de los partidos políticos, saben llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? Hay un poco más de jurisprudencia a nivel de alianzas entre movimientos regionales, ¿no? Y también más cuestionamientos por el tema de la denominación, el tema del símbolo, el tema de los personeros, el tema muy importante de que quién fue el órgano que adoptó la decisión de ir en alianza dentro del partido. Ese es el único caso, creo, que tenemos en el Jurado Nacional de Elecciones del año 2011, ¿no? Ya les voy a dar el número de la resolución. Absuelto, si el Jurado Nacional de Elecciones confirma el rechazo de la tacha, el ROP procederá a hacer la inscripción definitiva, o la inscripción, sí, definitiva de la alianza electoral, ¿no? Expedirá un asiento y una resolución
que van a tener que ser publicados en el Diario El Peruano. El asiento corre a cargo del ROP, de publicación, mejor dicho, gratuito, y la resolución sigue bajo costo de la del partido político, ¿no? Y ya con él, la inscripción, ¿qué obtiene? Personalidad jurídica y existencia legal. Y todos los actos anteriores que se han podido celebrar durante todo este proceso de inscripción, van, o que se han ido adoptando también en ese proceso, van a poder ser convalidados por la nueva organización, en este caso la Alianza Electoral. Como les digo, solamente de lo que yo recuerdo y que he estado haciendo una búsqueda por ustedes el día de hoy, ese es el único caso. A nivel de partidos políticos, es la resolución 5/2011-JN, ¿no? ¿No? Se expidió en el 17 de enero del 2011, lo pueden buscar, y ahí está, pues, entre lo que se desprende, es una resolución de 9 páginas, muy poco común a veces en el pleno en estos casos, pero que sí demandaba la materia hacerlo, ¿no? Porque se cuestionaba de una alianza entre varios partidos, de que quién era el órgano encargado de adoptar, tomar esta decisión de alianza, ¿no? Por ahí se desprende, en un caso, por ejemplo, en uno de los extremos se habla, si el estatuto no menciona cuál es el órgano, tiene que ser el máximo órgano del partido, en este caso la Asamblea General. Pero haciendo esta reflexión dice, pero también hay un organismo en otro extremo que respecto a las decisiones que no están establecidas expresamente para otros órganos, le va a corresponder a tal órgano. Entonces el jurado dice, respecto a este partido, toda vez que subsidiariamente este organismo va a ver aquellos otros ámbitos que no se menciona expresamente para los otros, este está también facultado para tomar la decisión de ir en alianza electoral, ¿no? Hay un punto también muy importante, y aquí también ya para ir cerrando y explayándome en este punto, es muy importante que en el acta del acuerdo de formación de la alianza electoral se determine el procedimiento de democracia interna. Es muy importante. La ley de partidos políticos establece 3 modalidades. Las elecciones directas con participación de afiliados y no afiliados del partido político o los miembros de los integrantes de los partidos. Una elección también directa solamente con participación de afiliados, tendríamos que referirnos solamente a afiliados de los partidos que están en alianza. Y una elección a través de representantes por delegados. Y eso también lo podría decir el acta del acuerdo. Es decir, cada partido va a nombrar tantos delegados para que en un momento determinado ellos sean los que eligen y conformen la lista electoral. Ahora, ese acuerdo hay que también tenerlo en cuenta, muy especial. Hay cargos, y ya estamos también cerrando el periodo de democracia interna. También tiene un periodo, ¿no? La democracia interna dentro de nuestro calendario. Muy particular, ¿ah? ¿Por qué? Porque el periodo ya estaba en marcha y el proceso no estaba convocado. Para que vean cómo es nuestro calendario, ¿eh? O sea, hay una necesidad de mejorarlo, indudablemente, ¿no? Porque eso pareciera que no fuera muy relevante, pero imaginemos de que se estaban dando modificaciones a las leyes electorales para un proceso que no estaba convocado, pero había una etapa ya que corría, y una etapa muy importante, que es la designación de candidatos. Entonces, desde la teoría, y eso es muy importante, yo puedo aplicar, al menos en nuestra normatividad, todos los cambios mientras el proceso no esté convocado. Una vez convocado el proceso, ningún cambio puede ser aplicado, ¿no? Ese es un tema de... Y eso es un elemento también para los que estudian derecho muy importante, porque la teoría nos dice que la ley entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, por norma, por regla general. Pero, por ejemplo, ya convocado el proceso, y si supongamos que el Congreso aprueba de que para ser presidente de la República tengo que aumentarle a 50 años
como requisito, no debería aplicarlo. Por más que pueda aparecer el motivo más, el mejor motivo, ¿no? ¿No? La mejor motivación, mejor dicho, ¿no? Pero no, ahí ya choca con el tema de la seguridad jurídica y el principio de democracia que engloba nuestra Constitución. Es decir, cualquier democracia que se precie de serlo no puede cambiar las reglas de juego cuando el partido ha empezado. ¿Ya? Y en nuestro caso, el partido empieza con la convocatoria. En otros países, expresamente sus constituciones o sus leyes establecen que ninguna modificatoria o cualquier modificatoria que se realice no se podrá aplicar si esta se realizó con menos de un año de anticipación al proceso. Imagínense. Entonces, nosotros deberíamos un poco también, y ese es el tema de reflexión final, ¿no? Si hay alguna duda, podría resolverlo o conversar o intercambiar opiniones, o si no, de mi parte, esta sería el fin de la exposición. Muchas gracias. Sí, hay una taza, ¿ves? Yo sabía que no lo traía por las puras. Ya está. A ver, según el texto único, es el 23.78% de una UIT, que debe bordear entre los 865, ¿no? Soles, ¿no? ¿No? Y para los que quieran participar en el proceso electoral, hay una resolución especial del Jurado Nacional de Elecciones donde establece todas las tasas a nivel jurisdiccional, ¿no? Para inscripción de candidaturas, ¿no? Para impugnación, el tipo de impugnación que se va a realizar, ¿no? Y los invito a hacer ya su búsqueda en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, un tanto para familiarizarse, ¿eh? Y para que siempre puedan ustedes ubicar de la mejor manera y lo más rápido posible. Si ustedes ingresan al portal del Jurado Nacional de Elecciones, en esta parte, en la parte de derecha, ahí va a aparecer la barra donde va a aparecer tasas, tupa, y abajo tasas por justicia electoral, ¿no? Vamos a las tasas de justicia electoral y están todos los procedimientos donde en un momento terminado el pleno del Jurado Nacional de Elecciones va a tener la atribución de expresar alguna resolución siempre y cuando alguna de las partes lo requiera, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Si un grupo de partidos políticos en alianza, sí. No pasan la valla, ¿desaparecen? Ya terminé. Claro, no, es que... Bueno, es algo muy particular, porque no he visto ningún caso, entonces voy a hablar desde el punto de vista netamente académico, lo que yo he leído, lo que yo creo o lo que estoy interpretando. Entonces le borramos el logo del Jurado Nacional de Elecciones y no vayan a asumir de que es una postura institucional, estamos en un ámbito académico. Desde mi punto de vista, sí. El aliarse corresponde también a cumplir la exigencia de superar una valla. Y esto, al parecer, también es la práctica por la cual se hacen las alianzas. Facilitar la posibilidad de superar la valla que pone el establecido el congresista. Sí, un ratito. Ahí el señor, sí. Sí, ese es, bueno, sí, es el 5%, sí. Sí, porque ahora la pregunta también es importante. Ha habido un conjunto de modificatorias, entre ellas también estaba el aumentar la valla, pero era para inscripción de partidos, ¿no? No era el tema de la representatividad. Ahí está el 5%. Entonces, en promedio está entre esos 850 y tantos mil votantes, ¿no? Sí, ya. No, sí, pero esa es una discusión que se va a ver porque si nosotros recordamos hay un proceso de reforma impulsado por el Congreso y en el tema de reforma del Congreso hay algunos temas respecto a la cancelación de partidos políticos.
¿no? Hasta que claro que no han sido aprobados, pero el tema ya de la cancelación, que es posterior al proceso electoral, podrán estar enmarcados en esa discusión de la reforma, ¿no? Entonces, ahorita sí, si nada cambiara, estamos en lo que está ahí expresamente establecido en la ley, ¿no? ¿Alguna otra? Primero, la valla está referida a la cantidad de votantes hábiles que van a haber en esa elección. Sí, en esa elección. Sí. Esa es la primera. Y la segunda es, la alianza tiene determinada cantidad de partidos y de acuerdo a la cantidad de partidos, tengo entendido que es la habilidad de la tasa de cada uno de los partidos. No. Es general. O sea, una tasa, la alianza va a tener 5%, por ejemplo, y cada uno de los partidos. No, a todos, es todos. Para todos. Ha habido propuestas, ¿ya? O ideas. A eso me refería. De que personas decir de que si van a existir alianzas, debe aumentarse la valla. Ahora, eso no ha sido aprobado aún, ¿no? Pero es un tema que se puede reflexionar. Y se va a reflexionar indudablemente desde distintas posiciones, desde quienes hacen vida partidaria y desde quienes lo ven desde afuera, ¿no? Entonces ahí siempre va a haber un conflicto, se puede decir, ¿no? Pero que siempre va a tener que aterrizar en cuál es lo mejor para el país, ¿no? ¿Alguna otra? Ahí era cuatro o cinco, ¿no? Cinco. Sí. O sea, como se juntaron los tres, superaron la valla. Sí. Para salvarse como partido político. Claro, ahí hay que hacer la lectura. Algunos van a decir, es estrategia, y está bien, puede ser estrategia. Algunos pueden interpretarlo, pueden decir, tengo mi espada del augurio, y veo más allá de lo evidente, y no, eso es que han querido salvarse, pues, ¿no? Pero en general no, ellos han obtenido pues 5%, más del 5%, y en los hechos han superado el requisito legal para que subsista su vigencia, ¿no? Su inscripción en el, ¿no? ¿Alguna otra duda de esto? Sí. ¿Qué pasa con el tachante cuando su tacha es ha salido fallada? ¿Y se le pone una multa? No. ¿Por qué? Porque es un derecho de cualquier ciudadano en un momento determinado impugnar o cuestionar algún procedimiento, ¿no? Más aún de agrupaciones, organizaciones que inciden en la vida política del país y por ende va a repercutir su existencia o las decisiones que en un momento pueda tomarlo en mi vida, ¿no? Entonces, no hay ningún problema. Ahora, yo entiendo también su pregunta. Lastimosamente, un mecanismo que debería ser para fortalecer también, o un mecanismo de ayuda a las funciones que realiza el ROP y el propio Jurado Nacional de Elecciones para un poco para advertir o para equiparar la exigencia de la normativa a todos por igual, pueda ser instrumentalizado, ¿no? Entonces, instrumentalizado en el sentido de que ya sea para demorar el procedimiento de inscripción de una organización, empiezan a existir tachas que no tienen ni pies ni cabeza, es otra cosa. Pero eso no es el único mecanismo que puede haber sido desvirtuada su existencia, o desvirtuada su existencia, ¿no? Y si fuéramos bajo esa línea, podríamos decir pues de que a veces los abusos de las medidas cautelares, los amparos y esas cosas, entonces diríamos hay que extinguirlos, pero al hacerlo eso quizás podría ser perjudicaría más que el obtener algún beneficio, ¿no? ¿Alguna más ahí? Por favor, antes de que vuelva el temblor, tengo que recoger mis cosas, tengo miedo para subir al quinto piso. Otra pregunta. ¿Un partido político en alianza puede deshacer la alianza que tiene con ese grupo e irse a otro grupo? Bueno, la alianza es un acuerdo. Y un acuerdo puede disolverse. Ahora,
todo eso va a estar de la mano con algo muy importante. En la teoría pareciera que ya hoy día éramos alianza y mañana ya no lo somos. En primer lugar, tendríamos que pasar por algunos tamices formales. Tiene que ser el mismo órgano que, interno del partido, quien adoptó el acuerdo de alianza, que a su vez desista del acuerdo, ¿no? Ahora, el hacerlo en un momento determinado, toda vez que tenemos un calendario a veces un poco complicado, puede suponer de que ya ha pasado el proceso de democracia interna y ya no tienes a quién candidatear, porque se supone que si lo has estado haciendo como alianza, ¿no?, bajo algunos términos que no son a veces ni propios de tu estatuto, ¿no?, porque es otra organización, ¿cómo vas a elegir al 80% de tus candidatos que no están sujetos a una designación directa? Entonces, ahí choca. Pero el primer elemento de que tiene que ser el mismo órgano o el máximo órgano del partido, eso sí es importante. Y ya ha habido un caso, no tanto de alianza, sino del mismo partido. Hubo un caso en una elección complementaria en que un partido político dijo: quiero retirar mi lista de candidatos. El partido, ¿va? Entonces, a nivel del jurado electoral especial, por mayoría, porque se dividió ahí el voto, pues para que vean que no es una reflexión tampoco pacífica, uno dijeron: bueno, es un partido, ¿no? El partido está tomando la decisión, ya pues lo retiramos. Y faltaban 2 días, creo, para la elección, ¿ah? 2, 3 días nos faltaban más. Y por mayoría dijeron: no. Tienen que tomar el máximo órgano, el órgano que tomó la decisión de retirarlo, porque ahí ya no está en juego solamente el partido, sino de aquellos que ya está impulsando como candidatos. Porque las decisiones a veces de las cúpulas partidarias o de los órganos están también afectando ya el ejercicio del derecho de ciertos ciudadanos que tienen la legítima aspiración de participar en un proceso electoral. Y llegó al Pleno Jurado Nacional de Elecciones y el jurado también dijo: no. Si lo quieres retirar, tiene que ser con cierto procedimiento. Entre ellos, que sea tu máxima autoridad el que lo retire, ¿no? Y lo rechazó porque no tuvieron tiempo pues de hacer una asamblea, ¿no? Y no sé si la asamblea también hubiera podido. ¿Y saben lo que pasó? Esa lista ganó. Para que vean que no es algo muy, ¿no?, que no va a tener consecuencias. Tiene consecuencias. Y lo llamativo era, ¿de saben quién era el que apelaba? La lista. Entonces, son mecanismos que, si bien no son las cuestiones más generales, porque nosotros sabemos que acá en el proceso solamente interviene entre partidos, en un momento determinado se puede legitimar la participación del candidato en forma directa. Y ese era un caso muy directo, porque ellos decían, oye, pero esa decisión, si yo no la llego a cuestionar, me está afectando indudablemente, y que yo la lleve o que vaya por otros canales, en un momento va a volver irreparable la posible afectación. Entonces se le dio esa legitimidad. Y ya ha habido casos en que candidatos han actuado de forma directa, son excepciones, pero ya en conflicto con su propio partido. Y eso es la experiencia básicamente en democracia interna que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Uno son el caso, bueno, lo llamamos como caso, ¿no? Caso Gina Pacheco, ¿no? ¿Cómo se llamaba antes Fuerza Popular? Fuerza 2011. Ya, Fuerza 2011. Y el caso Falla la Madrid con el APRA, ¿no? ¿No? Ese es un tema, y ahí viene el tema del Falla la Madrid. Son dos casos, al menos paradigmáticos, en que ya, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones empieza a entrar con mayor fuerza a la exigencia o al cumplimiento de que las organizaciones políticas, sea cual sea su, ¿no?, su ideología y todo, tienen que cumplir los parámetros de democracia interna que les exige la ley de partidos políticos. Entre ellas, en la que está, por ejemplo, si yo quiero retirar una lista, y también lo que está en que si yo quiero retirar un candidato. O sea, nadie les niega de que un partido puede retirar un candidato, lo puede hacer, pero sigan un debido procedimiento, que esté causalizado, ¿no? Previo a su proceso de convocatoria, ya debió estar normado cuáles son los supuestos en el cual el partido puede decir: yo te quito
¿no? ¿No? El impulso que yo quería dar a tu candidatura, ¿no? Puede ser por falta grave, pero siguiendo un debido procedimiento. No es de que de la noche a la mañana yo te digo, ya no eres candidato, ¿no? ¿No? Claro, ¿no? O un debido procedimiento, ¿no? Donde él y esa persona también, quizás sea un proceso muy sumarísimo, pero tenga la oportunidad de responder, pues, los cuestionamientos que se hacen, ¿no? Entonces, es un tema a seguir construyendo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver. En la actualidad hay 21 partidos inscritos. Ya, yo le voy a responder desde la... Bueno, yo puedo decir desde un punto de vista netamente académico, desde un punto de vista jurisprudencial y desde un punto de vista de lo que se está buscando aprobar en el Congreso. Ya, desde un punto de vista académico, ¿cuál es la finalidad de una organización política? ¿Para qué se crea? Para participar en procesos electorales, ¿no? Entonces, si no está cumpliendo su finalidad... debería cancelar su existencia. Esa es una posición. Ya. Jurisprudencialmente, si nosotros vamos al 2011, ya, al 2011 y posterior a la elección, sí, del 2010 también, entre movimientos regionales que no han participado en la elección del 2010, ¿no?, en los municipales regionales y las generales, el pleno de esa época canceló las inscripciones. Y cuando no lo hizo, porque hubo supuestos, es que hubo una ley emanada del propio Congreso que dijo que no iba a haber cancelación de organizaciones políticas en ese periodo. Pero se cancela jurisprudencialmente. Ahora, ¿qué pasaría en este proceso electoral? Aún no ha tenido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el actual caso, para pronunciarse respecto al menos de los movimientos regionales que no han podido participar quizás en la elección pasada. ¿Cuál va a ser el trámite en esos casos? Porque la cancelación se da luego de un año de transcurrido el proceso. Entonces, en octubre, quizás el pleno ahí tenga que ver, según los pronunciamientos previos del ROP, cuál va a ser a futuro la posición. Y esto también va, como les digo, en una tercera posibilidad, de que lo que quería también aprobar o que está en boga en el Congreso era de que al menos, cuanto menos, la organización política no puede tenía la facultad de no participar en dos procesos. Si no participa en dos procesos continuos, ahí recién debería aplicarse ese tipo de cancelación. Esa es otra posibilidad, pero no está aún aprobada, ¿no? Porque no está mejor promulgada. Y hasta donde sé, creo que ayer o antes de ayer, el presidente creo que lo ha observado, ¿no? Entonces, esa es más o menos la... Se puede decir la cancha que tenemos respecto a la pregunta que usted está realizando, ¿no? ¿Alguna otra? Ya, muchas gracias. Muy buena suerte.